Hoy en Movement TV, espectacular de lucha libre, de la fotógrafa Lourdes Grobet. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Salvador García, mejor conocido como El Murmurante, y el día de hoy estoy muy contento comenzando un nuevo año justamente con este bellísimo almanaque compilación de fotografías de más de 40 años de investigación de la fotógrafa mexicana Lourdes Grobet. Este libro es un libro sensacional en todos los aspectos, particularmente para todos aquellos que amemos el arte del pancracio, porque, bueno, pues compila una serie de fotografías de luchadores y gladiadores míticos a lo largo de más de 40 años. Este libro, el 70% del libro están en fotografías blanco y negro, aunque incluye también algunos cromos en color. Vale mucho la pena que tú lo puedas tener en tu casa, independientemente de si te gusta la lucha libre o no, porque es un excelente almanaque que te muestra cómo la lucha libre ha evolucionado en los últimos 40 años en nuestro país. Como tú sabes, la lucha libre es un deporte mexicano que se ha trasladado a otros rincones del mundo. Por ejemplo, en Japón, en donde Mil Máscaras, que es justamente la máscara que estoy portando orgullosamente, es uno de los más grandes embajadores de este deporte allá en el país del sol naciente. Y por otro lado, bueno, pues también en Estados Unidos, los luchadores mexicanos han causado sensación por sus máscaras, su colorido, su técnica, su gran control y sobre todo, bueno, pues por toda la tradición que hay, porque como ustedes saben, la lucha libre es un deporte que incluye pues justamente tradiciones familiares, como es el caso de los villanos, como es el caso de los brazos, como es el caso, por ejemplo, de las dos más grandes leyendas de la lucha libre, que son el Santo, que actualmente lucha el Hijo del Santo, y ni qué decir del Demonio Azul, Blue Demon, quien, bueno, pues actualmente está su representante Blue Demon Jr. Es un libro que te va a introducir de una manera magistral al mundo de la lucha libre a través de poderosas imágenes que capturan los momentos más sagrados, los lances, las llaves, pero particularmente, bueno, pues todo lo que tiene que ver con el mito, el rito y el deporte de la lucha libre. ¿Por qué decimos que la lucha libre es un rito? Bueno, porque incluye esta lucha legendaria entre el bien y el mal. ¿Por qué decimos que es un mito? Bueno, pues porque de aquí han salido grandes leyendas, tal es el caso de mi luchador favorito de todos los tiempos, el Demonio Azul, Blue Demon, mejor conocido como el Manotas, que causó sensación en su momento y que todo el tiempo retó al Santo, el Mascarado de Plata, quien nunca quiso luchar máscara contra máscara, justamente nunca quiso luchar las capuchas con el gran maestro Blue Demon. Y bueno, en un sentido estricto, creo que este documento vale mucho la pena, independientemente por toda la compilación de bellísimas imágenes en torno a la lucha libre, porque también es una edición bilingüe. Tú puedes practicar aquí el inglés y obviamente las personas que son de otras partes, de otros rincones, que no saben leer español, bueno, pues también pueden leerlo, porque es una bellísima edición bilingüe publicado por Tricia Editores. La verdad es que espectacular de lucha libre, vale mucho la pena. Así que si tú no conoces mucho de la lucha libre o eres un fanático de la lucha libre, este libro tiene que estar en tu biblioteca personal. Así que esta es nuestra recomendación de esta semana. Estamos comenzando un nuevo año, estoy muy contento. Traigo la máscara de una de las tres grandes leyendas de la lucha libre, que es ni más ni menos que Mil Máscaras. Como ustedes saben, son cuatro las máscaras que nunca cayeron: El Solitario, El Santo, Blue Demon y por supuesto Mil Máscaras. Así que bueno, esta es nuestra recomendación en esta semana. Espero que les haya gustado. Déjenos sus comentarios. Y bueno, suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima semana. Ay, ¿usted cree?